Well, we're going to continue on with our verse by verse series through the book of Galatians. Vamos a continuar por nuestra serie verso por verso a través del libro de Gálatas. We've titled this series Grace because the book of Galatians teaches us all about God's grace. Y hemos titulado esta serie Gracia porque el libro de Gálatas nos habla todo sobre la gracia. But in our sermon this morning, Paul is going to teach us how God saved us. Y en este sermón esta mañana Pablo nos va a enseñar cómo es que Dios nos salva. You can see today's Bible text and our sermon title there on the video screens. Tú puedes ver el texto bíblico en la pantalla y el título del sermón. Today we're studying verse by verse through Galatians chapter 3 verses 1 through 14. Estamos estudiando verso por verso en el capítulo 3 de Gálatas versículos 1 al 14. And the title of our sermon today is Justified by Faith. Y el título de nuestro sermón este día es Justificado por Fe. If you're a Christian today, you have been justified by faith. Si tú eres un cristiano el día de hoy, has sido justificado por fe. Now to prove that we've been justified by faith, Paul is going to bring up one of the great heroes of the Bible today. Y para probar que hemos sido justificados por fe, Pablo va a mencionar uno de los grandes héroes de la Biblia. And to help you learn which one of these great heroes of the Bible we're going to study today, I need all of you to stand up right now. Y para ayudarte a aprender sobre este gran héroe de la Biblia, necesitamos que todos se pongan de pie. Yes, please stand up. We're going to learn about who this great character is together as we watch a video. Todos, por favor, pónganse de pie. Vamos a aprender de quién es este personaje mientras vemos un video. And I warn you right now, you have to participate with us in this video as we learn about this great hero of the faith. Y es necesario que participes con nosotros al mirar este video. Ready? ¿Listos? Let's go, roll them. Come on. Ya lo pueden apagar. Well, I've got good news and bad news for you. Hay buenas y malas noticias para ti. Good news, all of you that needed to go to the gym, you just got your workout. Las buenas noticias es que todos aquellos que necesitaban ir al gimnasio ya tienen su porción de ejercicio. Bad news, our sanctuary is going to smell for the next hour, so I warn you. La mala noticia es que el santuario va a empezar a oler medio fuerte. Well, seriously, Paul is going to bring up Father Abraham to remind you that God has always saved people the same way. Y Pablo va a mencionar al Padre Abraham para recordarnos que Dios siempre ha salvado a la gente a través de la fe. Every believer through every generation has been justified by faith. Todo creyente a través de toda generación ha sido justificado por fe. So let's get started. Would you open up your Bibles, turn on your phones? We're in Galatians chapter 3 today. Así que vamos a comenzar. Abre tu Biblia o prende tu teléfono. Estamos en Gálatas capítulo 3. And we're going to begin by reading verses 1 through 4 together. Y vamos a comenzar leyendo versículos 1 al 4 juntos. Galatians 3 verses 1 through 4. Please follow along and read with us in your own Bible. Gálatas 3 versículos 1 al 4. Por favor, lee con nosotros en tu propia Biblia. Paul writes,
writes, O foolish Galatians, who has bewitched you but by which you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun in the flesh, are you now being made perfect in the flesh? Have you suffered so many things in vain, if indeed it was in vain? Gálatas 3:1 al 4. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. As you get started here, let me remind you who Paul's writing to and why he's writing this letter. Al comenzar, déjame recordarte a quién le está escribiendo Pablo y por qué lo está escribiendo. Paul is writing this letter to a group of churches located in an area we call Galatia. Pablo está escribiendo a un grupo de iglesias que está ubicado en un área que se llama Galacia. Now Paul had planted all these churches himself, and he taught them the Bible and reminded them that a good church always teaches the Bible. Pablo plantó todas estas iglesias y les enseñó constantemente la Biblia y les enseñó que se debía enseñar la Biblia. But then after Paul left to plant other churches, false teachers came in who started teaching false doctrine. They were called Judaizers. Pero en el momento en que Pablo se fue, falsos maestros empezaron a meterse, ellos se llamaban judaizantes. These Judaizers said, you know, just believing in Jesus, it's not enough. Estos judaizantes decían, solo creer en Jesús no es suficiente. To be saved, you have to believe in Jesus, plus be circumcised, plus obey the Jewish law, and after I need to do a handheld, tell me, okay, thanks. Ellos decían, para ser salvo, creer en Jesús no es suficiente, también tienes que ser circuncidado y seguir la ley judía. So the people believing in these false doctrines were falling away from Jesus, falling away from grace and the truth. Así que las personas que empezaban a creer en esta doctrina falsa empezaban a apartarse de la gracia y apartarse de Jesús. So here in our Bible text today, Paul is confronting these foolish believers and telling them about the cost of following false doctrine. Entonces, en nuestro texto bíblico del día de hoy, Pablo empieza a confrontar a estos creyentes y les empieza a advertir de las consecuencias de lo que están haciendo. Paul tells them something important here in verse 1. Would you read verse 1 again with us, please? Pablo menciona algo muy importante en el versículo 1. Vamos a leerlo juntos de nuevo. Paul says, O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Paul is confronting them and saying, why are you believing these non-biblical doctrines? Pablo les está confrontando diciendo, ¿por qué están creyendo en estas falsas doctrinas? Why are you walking away from grace and Jesus and turning back to the bondage of the law? ¿Por qué se están apartando de la gracia y de Jesús y están volviendo a caer bajo el yugo de la ley? And did you notice the word that Paul calls these believers that were getting deceived here in verse 1? ¿Y puedes notar la palabra como Pablo llama a estos creyentes que están siendo engañados aquí en el versículo 1? The start of verse 1, Paul tells them, oh foolish Galatians. Al principio del versículo 1, Pablo escribe, oh Gálatas insensatos. Paul actually calls them foolish twice here in these verses. De hecho, Pablo les llama insensatos o necios dos veces en estos versículos. Paul is calling these believers, but they were following false doctrine, fools. Pablo está llamando a estos creyentes que estaban cayendo en esta doctrina falsa, insensatos, necios. Well, that reminds me of the true story of a pastor that received an anonymous letter from a guy that was mad at him. Y entonces esto le recuerda al pastor la historia verdadera de un pastor que recibió una carta de un creyente que estaba molesto con él. When the pastor opened this letter, it only had one word written on it, the word fool. Y cuando el pastor abrió esta carta, esta solamente tenía una palabra escrita en ella y decía necio. So the next Sunday, the pastor brought the letter to church and he showed the congregation this letter. Entonces al siguiente domingo el pastor lleva la carta a la iglesia y se la muestra a la congregación. He told them, check out this letter, it only had one word on it, fool. Y les dice, miren esta carta, solamente tiene una palabra en ella y dice necio. Pastor continued, he said, over the years I've received a lot of letters where people forgot to sign their name. Dice, a través de los años he recibido muchas cartas en donde la gente olvida poner su nombre. But this is the first letter I ever received where the writer forgot to write the letter and they only signed their name. Dice, pero esta es la primera vez que recibo una carta donde el escritor olvidó escribir la carta y nada más puso su nombre.
See, it's always foolish to follow false doctrine. Siempre es insensato, necio, seguir doctrinas falsas. That's why it's dangerous to be in a church where the pastor only teaches topicals that aren't based out of the Bible. Es por eso que es peligroso estar en una iglesia donde el pastor solamente enseña sermones tópicos o temáticos que no están basados en la Biblia. And that's why here at your church, Calvary Chapel, we're committed to teach you verse by verse, chapter by chapter, through the whole counsel of God, Bible-based sermons to keep us away from false man-made doctrines. Es por eso que aquí en Capilla Calvario estamos comprometidos a estudiar la palabra, enseñar la palabra verso por verso y capítulo por capítulo con sermones basados en la Biblia para apartarnos de doctrinas falsas. So to confront this issue, Paul brings up a couple of rhetorical questions and asks these believers these rhetorical questions. Entonces, para confrontar a estos creyentes, Pablo empieza a hacer estas preguntas retóricas. Through these questions, Paul is going to ask them to remember how God saved them. Entonces, a través de estas preguntas, Pablo les está haciendo recordar cómo es que Dios les salvó. Did God save these Gentile believers through faith or because they were following all the Jewish laws? ¿Será que Dios salvó a estos creyentes por la fe o porque estaban siguiendo la ley judía? Did God save them because they believed in Jesus or they were being such good boys and girls, God said, I gotta have them because they're so good? ¿Será que Dios les salvó porque creyeron en Jesús o porque eran tan buenos niños y niñas que Dios dijo, tengo que salvarlos a ellos porque los quiero para mí? Well, the answer is obvious. God saved them all by faith. Y la respuesta es obvia, es que Dios salvó a todos por fe. The moment they said, I repent of my sins and I believe in Jesus, God saved them. That was it. That's all it took. En el momento en que ellos dijeron, me arrepiento de mi pecado y pongo mi fe en Jesús, eso fue todo, ya eran salvos. These believers were saved the exact same way that you were. Estos creyentes fueron salvos de la misma manera en que tú has sido salvo. But here's the problem. Este es el problema. After being saved by faith, these believers were now trying to relate to God, please God, come to God based on their works. Una vez que habían sido salvos por fe, estos creyentes estaban queriendo agradar a Dios o relacionarse con Dios, ganarse su favor a través de sus obras o de la ley. And we have to be careful because this is going to be a tendency and a temptation for us. God saves us by faith, but then we think, well, I'm going to please God, honor God, approach God, because I'm a good boy or a good girl. It's not y hay que like tener that. Mucho cuidado porque existe como creyentes la tentación de querer agradar a Dios, de ganarnos el favor de Dios o acercarnos a Dios a través de nuestras obras, y no es así. But that's exactly what these foolish Galatians were doing, and that's why Paul has to correct them in this letter, Galatians. Y es eso lo que estos gálatas insensatos estaban haciendo, y es por eso que Pablo les corrige. Let's continue on in our verse-by-verse study and read verses 5 to 9. Vamos a continuar leyendo verso por verso y vamos a leer versículos 5 al 9. Paul continues, therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracles among you, does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness, therefore, no, only those who are of faith are the sons of Abraham. The scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Verse 9. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Paul continuing to describe salvation here, how people are saved. Pablo continúa describiendo la salvación aquí. By faith, through God's grace. La gente es salva a través de la fe, a través de la gracia de Dios. But remember these false teachings. Remember what these guys were teaching. Pero recuerda estas falsas enseñanzas, lo que estaban enseñando estos falsos maestros. They said believing in Jesus isn't enough. Ellos decían creer en Jesús no es suficiente. You believe in Jesus and then follow the Jewish law and then get circumcised and then God's happy. Then you can approach God. Ellos decían, crees en Jesús y aparte tienes que ser circuncidado y seguir la ley y entonces Dios es feliz. These false teachers came out of Jerusalem and said, it's more holy if you guys start living like Jews, then God will be really happy. Estos falsos maestros salieron de Jerusalén y le dijeron a esas personas, es más santo vivir como un judío. Do you know this exact false teaching is still around in the world today? It's in our city today. ¿Sabes que esta falsa enseñanza aún se encuentra alrededor, incluso en nuestra propia ciudad? In the past couple years, we've had a couple families leave our church,
following this exact false teaching of the Judaizers? En los últimos años hemos tenido familias que dejan la iglesia tratando de seguir estas enseñanzas falsas de los judaizantes. They're trying to live like Jews and call God by Jewish names. That's more holy. That's how God that's what makes God happy. Same false doctrine Paul is rebuking. It's still around today, guys. Ellos están tratando de vivir como judíos, llamando a Dios por nombres judíos, creyendo que esto es más santo, pero eso son falsas enseñanzas. So to make a very important point about how God saves people, Paul brings up Abraham. Y entonces para hacer un punto muy muy claro de cómo es que Dios salva a la gente, Pablo menciona a Abraham. You guys remember the song of Abraham we sang and danced to earlier? ¿Sí se acuerdan de la canción que acabamos de bailar y cantar de Abraham, verdad? I think you guys forgot it. Yo creo que ya se les olvidó. Stand up. Todos de pie. Stand up again. Todos God, de pie. Turn it on. Vamos a come on, de nuevo. Stand up. You forgot. We got to do it again. Just kidding. Sit down. Turn off the song. No, no es cierto. Ya se pueden sentar. Oh, man. I'm going to have nightmares of that song. El pastor ya está teniendo pesadillas con esa canción. Let me show you a couple pictures on the video screens to remind you of the importance of Abraham. Pero mira un par de imágenes en la pantalla sobre la importancia de Abraham. Abraham is known as the father of the faith. Abraham es conocido como el padre de la fe. See, Abraham was the very first Jew. Abraham fue el primer judío. God said, I want you to leave your people, leave your land, move away, and I'm going to start a new nation through you, the Israel. Dios le dijo a Abraham, quiero que dejes tu tierra, que dejes a tu pueblo, que te vayas y voy a empezar una nueva nación, la nación de Israel. All Abraham had was God's word to him, and Abraham believed. Todo lo que Abraham tenía era la palabra de Dios y Abraham creyó. See, that's what Abraham is famous for, faith, belief. Es por eso que Abraham es famoso por la fe, por creer. A lot of the amazing promises God gave Abraham, Abraham never saw him in his lifetime, yet he had faith, he believed. Muchas de las promesas que Dios le dio a Abraham, Abraham nunca pudo verlas durante su vida, pero aún así él lo creyó. Sometimes God asked Abraham to do things that he didn't even understand. Abraham always believed. A veces Dios le pedía a Abraham hacer cosas que tal vez no entendía, pero aún así él seguía porque él le creía a Dios. When God asked Abraham to sacrifice his chosen son Isaac, Abraham believed that God would raise Isaac from the dead. Of course, he didn't have to go through with it, but he believed. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificase a su hijo elegido, Isaac, Abraham siguió adelante y iba a hacerlo porque él creía que si Dios quería, iba a levantar a Isaac de entre los muertos. Abraham had so much faith that up in the book of James, Abraham is called the friend of God. Abraham tenía tanta fe que en el libro de Santiago, Abraham es llamado amigo de Dios. So all the Jewish and Gentile believers, they all really looked up to Abraham. De manera que todos los judíos y gentiles, todos admiraban a Abraham. But why does Paul bring up Abraham here? Do you know why? Pero ¿por qué es que Pablo menciona a Abraham aquí? ¿Sabes por qué? Here's why. Paul wanted to remind them of how God saved Abraham. Esta es la razón, y es que Pablo quería recordarles cómo es que Dios salvó a Abraham. Abraham lived over 4,000 years ago. A lot has changed over 4,000 years. Abraham vivió hace aproximadamente 4,000 años, y muchas cosas han cambiado en tanto tiempo. But here's what's never changed, the way God saves people. Pero esto es lo único que no ha cambiado, y es la manera como Dios salva a la gente. God saved Abraham the same way he saves you and me today, through faith. Dios salvó a Abraham de la misma manera que Él te salva a ti, que me salvó a mí, es a través de la fe. It's the point Paul is making here. Ese es el punto que Pablo está mencionando aquí. Abraham wasn't saved. He didn't approach God based on circumcision. He wasn't circumcised when God called him away. Abraham no fue salvo ni se acercó a Dios porque era circuncidado. En ese entonces no había eso. Abraham wasn't saved because he was a good person. He was an idol worshiping pagan when God called him. Abraham no fue salvo porque era una buena persona. Él era, de hecho, un impío que adoraba ídolos cuando Dios le llamó. Abraham wasn't saved because he was following the Jewish law. That didn't come till hundreds of years later through Moses. Abraham no fue salvo porque seguía la ley judía. La ley no llegó hasta después de 400 años a través de Moisés. We see how Abraham was saved here in verse 6. Would you read it again with us, please? Y vemos aquí en el versículo 6 cómo es que Abraham fue salvo. Verse 6. Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Versículo 6, leámoslo juntos. Así Abraham
creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham was saved by faith, he believed. Abraham fue salvo por fe, él creyó. And the moment Abraham was saved, God accounted it to him, he declared him righteous and holy. Y en el momento en que Abraham le creyó a Dios, Dios le declaró justo y santo. Every believer since Abraham has been the same, saved the same way, by believing, placing their faith in God. Todo creyente desde Abraham ha sido salvo de la misma manera al poner su fe en Dios. All Abraham did was he believed, and the moment that happened, he was justified, righteous and holy by faith. Todo lo que Abraham hizo fue creer, y en el momento en que él creyó, él fue declarado justo y santo. Let's continue on and read verses 10 to 12. Vamos a continuar leyendo versículos 10 al 12. Paul continues, "For as many as are the works of the law are under the curse, for it's written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do all of them. But that no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith." Verse 12. "Yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them." Versículos 10 al 12. "Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas." Now these Galatians were trying to approach God, earn God's favor through their works by obeying the Jewish law. Y estos gálatas estaban tratando de acercarse a Dios, de ganarse el favor de Dios a través de cumplir la ley judía. So here in these Bible verses, Paul is describing, okay, if you want to approach God through the laws by being a good boy or girl, here's what you have to do to get there. Entonces Pablo les dice, okay, entonces quieres ganarte el favor de Dios a través de la ley, a través de tus obras, quieres ser un niño bueno, entonces esa es la manera como tienes que hacerlo. But notice what Paul says about people who approach God based on their works or following laws. Verse 10, would you read verse 10 again with us? Pero mira cómo es que Pablo llama a aquellos que tratan de acercarse a Dios o ganarse su favor a través de la ley. Vamos a leerlo en el versículo 10. "For as many as are of the works of the law, trying to approach God on your own righteousness or works or following laws," end of verse 10, middle of verse 10, "they're under the curse." Versículo 10, "porque todos los que dependen de las obras de la ley están," ahí a la mitad del versículo 10, "bajo maldición." Trying to approach God based on your own righteousness, your own works, you are cursed. Why are you cursed? Because it's impossible, you can't do it, so you're damned. Tratando de acercarte a Dios, de ganarte su favor basado en tu propia justicia, en tus propias obras, entonces eres maldito. ¿Por qué eres maldito? Porque es imposible hacerlo. See, according to the Bible, if you want to please God and come to Him based on your works, you have to follow every single law. Porque de acuerdo con la Biblia, si tú quieres acercarte o ganarte el favor de Dios basado en tus obras, en la ley, tienes que cumplir con cada una de las leyes. Paul brings that up here in the middle of verse 10. Check it out. Pablo lo menciona en la mitad del versículo 10. Vamos a leerlo. Paul says, "Cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them." Mitad del versículo 10. "Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas." God is a perfect and holy God. Dios es un Dios perfecto y santo. Sin cannot enter into the presence of a good and perfect God. El pecado no puede entrar en la presencia de un Dios santo y perfecto. And because of that, if a person tries to approach God based on their works, their righteousness, they have to follow every single law perfectly. Entonces, si una persona trata de acercarse a Dios, de llegar a su presencia basado en su propia justicia, en sus obras, no puede. If you've followed every one of God's laws perfectly all so far in your life, you can leave right now. You don't need this sermon. Ahora, si tú has seguido cada una de las leyes perfectamente bien en toda tu vida, todos los días de tu vida, ya te puedes poner de pie e irte porque ya no necesitas este sermón. I'll see you guys later. Ya se va el pastor. Just kidding. No, no es cierto. Do you guys know how many laws there are in the Bible? ¿Sabes cuántas leyes hay en la Biblia? Check it out. There's 613 laws in the Old Testament alone. Nada más en el Antiguo Testamento hay 613 leyes. Most of you guys can't go an hour without breaking one of the Ten Commandments. Forget doing this. La mayoría de nosotros no podemos pasar ni una hora sin romper uno de los 10 mandamientos. Imagínate hacer esto. Yet the standard of approaching God on your own is obeying every law, every day,
all day for your entire life. And then you're good enough to say, God, you and me, we're the perfect ones. Let's get a hug. Entonces, si tú quieres el estándar para poder acercarte a Dios basado en tus propias obras o en las leyes, es cumplir con todas estas leyes todos los días, todo el día de tu vida, y entonces puedes acercarte a Dios y decirte, somos perfectos el uno al otro, dame un abrazo. The standard for approaching God based on your own righteousness, obeying laws, it's perfection. Did you know Jesus talked about this too? El estándar para poder acercarte a Dios a través de tus obras o de la ley es la perfección, y Jesús habló de eso. Matthew 5:48, Jesus brings up the standard of how to get to God on your own apart from Jesus. Mateo 5:48, él habló del estándar de acercarte a Dios a través de tu propia justicia. Here's how you do it. Matthew 5:48, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Y aquí es como lo haces, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. None of us can keep the law perfectly. That's why the Bible says for all have sinned and fallen short of the glory of God. And guys, God knows that. God knows that. Ninguno de nosotros puede guardar toda la ley de la manera perfecta, por eso es que la Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado. God knows that. That's why Jesus came. Dios sabe esto y esa es la razón por la que Jesús vino. From the beginning of time, the plan of the Godhead was to send Jesus so that sinners like us could be offered forgiveness and salvation. Desde el principio del tiempo, en la fundación del mundo, el plan de Dios era enviar a Jesús para que pudiésemos ser salvos. Now is the Jewish law good or bad? Ahora, ¿la ley judía es buena o mala? It's good. But here's the purpose of the Jewish law. Es buena y este es el propósito de la ley judía. Paul says the law is like a mirror. La ley es como un espejo. We look into the perfection of the law and we see, oops, I'm not perfect, I failed. Porque entonces vemos la perfección de la ley y vemos nuestra imperfección y dices, híjole, yo he fallado. See, the law lays out the perfect standard. None of us meet that perfect standard. So the wise person says, I need help. I need a savior. I need Jesus. De manera que la ley establece el estándar perfecto y un creyente puede decir, yo no puedo ser perfecto. Necesito un salvador. Necesito a Jesús. And that's why it's a big mistake to try and begin to relate to God, approach God, seek God's approval based on your works, your law, your obeying laws. It can't be done. Es por eso que es un grave error tratar de acercarte a Dios, de agradar a Dios o de ganarte su favor basado en tus propias obras, porque no es posible. We approach God based on His grace, His unearned, undeserved favor. Nosotros nos acercamos a Dios a través de su gracia, de este favor inmerecido. Now, is living a holy life pleasing? A holy life important? Yes, of course it is. But remember why we do it. Ahora, vivir una vida en santidad es importante, claro que lo es, pero la razón por la que lo hacemos es la siguiente. We don't have to live a holy life to get God's favor. You already have God's favor. That's grace. No necesitas vivir una vida en santidad para ganarte el favor de Dios. Ya tienes el favor de Dios. Eso es gracia. We live a holy life to say, thank you, God. You've been so good to me. Here's my life as a gift back to you to say thank you. That's why we do it. Vivimos una vida en santidad para agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho ya. Y decimos, Señor, te ofrezco una vida en santidad, en agradecimiento. So it's at this point Paul brings up one of the most important verses in your entire Bible here in verse 11. Y es entonces cuando Pablo menciona uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, y es el versículo 11. If you memorize, highlight, underline verses, Galatians 3:11 should be underlined, highlighted, and memorized 10 times over. Si tú memorizas o subrayas en tu Biblia, Gálatas 3:11 debe estar subrayado, memorizado. Do you read verse 11 with us? Vamos a leer el versículo 11 juntos. Paul says, verse 11, that no one is justified by the law in the sight of God is evident. Here it is. For the just shall live by faith. Pablo dice, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Now Paul is actually quoting a very important Bible verse originally that appears in the Old Testament, Habakkuk 2:4. Y Pablo está citando un versículo muy importante, de hecho, del Antiguo Testamento que está en Habacuc 2:4. That the just, those that are declared righteous and holy in God's eyes, live by works, being a good boy or girl, no, simply by faith. Jesus, I believe. Pero el justo, aquel que ha sido declarado justo y santo ante Dios, ¿vivirá por sus obras? No, por fe, por creer. This is one of the most important verses in your Bible. Este es uno de los versículos más importantes en tu Biblia. This verse right here is what spurred Martin Luther to begin the great Protestant Reformation.
Este versículo fue el que incitó a Martín Lutero a poder empezar la reforma protestante. You know the famous story about Martin Luther? ¿Sabes la historia famosa de Martín Lutero? That loved God. Martín Lutero era un monje católico que amaba a Dios. But he was trying to earn God's favor by obeying the Catholic doctrine and being a good boy. And he failed all the time. He was always depressed because he sinned and he felt he let God down. Pero él trataba de agradar a Dios, de ganarse el favor de Dios basado en las reglas de la Iglesia Católica, en su comportamiento, siendo un niño bueno, pero siempre fallaba y por eso es que siempre estaba deprimido. But one day this Catholic monk was reading his Bible in his study. Pero un día este monje católico estaba leyendo su Biblia en su estudio. And he came across this verse, Galatians 3:11. The just shall live by faith. Y entonces se encontró con este versículo Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Now he'd been taught he has to earn God's favor and be a good boy and go through all these Catholic regulations to earn God, and then he said the Bible says the just, righteous and holy people live by faith, Galatians 3:11. Entonces a él se le había enseñado toda su vida que tenía que ser un niño bueno, que tenía que seguir estas regulaciones de la Iglesia Católica para poder ganarse el favor de Dios, y de repente se encuentra con que el justo por la fe vive. It was at that moment Martin Luther realized as a Christian he was already just, declared righteous and holy by God simply because he believed. Es en ese momento en que Martín Lutero se da cuenta que él ya era declarado justo por fe, porque él ya creía. He realized that because he believed in Jesus, he was already justified by faith. Él se dio cuenta que por el hecho de creer en Jesús, él ya había sido justificado por fe. And that's when Martin Luther nailed up his protest, his 95 arguments against the church, there at the Wittenberg door 500 years ago, began the Protestant Reformation that got back to the Bible and teaching the Bible, where this common people were able to read their Bible and study and hear from God themselves. Y fue entonces cuando Martín Lutero puso estas 95 tesis, estas 95 protestas en contra de la Iglesia Católica, y de esa manera ahora todos podemos leer nuestra Biblia con libertad. That whole thing happened right here in Galatians 3:11. Y todo esto pasó gracias a Gálatas 3:11. Church, believing that you have been justified by faith can revolutionize your walk with Jesus, just like it revolutioned the walk of Martin Luther. Cristiano, cree que el creer en esto puede revolucionar tu vida y tu camino en Jesús, así como revolucionó la vida de Martín Lutero. This verse reminds us that you are already just, righteous, and holy because you believed in Jesus. Este versículo nos recuerda que tú ya eres justificado, justo y santo, porque has decidido creer en Jesús. All you have to do is live by faith. Ahora solo debes vivir por fe. Friends, that's why faith is so important. Es por eso que la fe es tan importante. I want to talk to you for a minute about faith. You note takers, get ready. I'm giving you some very important verses to write down about faith right now. Vamos a hablar por unos momentos sobre la fe, así que aquellos que toman notas, por favor, prepárense. First, let me give you the Bible's definition of faith. It's found in Hebrews 11:1. Primero déjame darte la definición bíblica de la fe. La encontramos en Hebreos 11:1. Bible's definition of faith. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La definición de la fe bíblica es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Next up, let me remind you of just how important faith is. Listen to this. Hebrews 11:6. Ahora déjame recordarte qué tan importante es la fe, y lo vamos a leer en Hebreos 11:6. But without faith it is impossible to please God. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Third and finally, I want to talk with you about how you can build up and increase your faith. Por último, que queremos hablarte de cómo puedes edificar e incrementar tu fe. Romans 10:17 teaches us faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romanos 10:17 nos enseña que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. The Bible, the truths in the Bible are the key to your growing in faith. La Biblia, las verdades que encuentras en la Biblia son la clave para que tu fe crezca. As you read, study the Bible, your faith grows.
Al leer y estudiar tu Biblia, tu fe crece. That's why we ask every Christian in our church to have daily devotions, because your faith is going to grow. Are you doing what we've asked every other believer in our church to do, daily devotions? Es por eso que invitamos a todo cristiano en nuestra iglesia que tenga su tiempo devocional todos los días. ¿Estás tú haciendo eso? That's why we ask you to bring a Bible when you come to church, so you can study the Bible with us, because when we study the Bible together, our faith grows. Your faith is growing right now. Es por eso que te pedimos que cuando vengas a la iglesia traigas tu Biblia, porque al estudiar la Biblia juntos, nuestra fe crece, como está creciendo ahora mismo. Friends, when God finds someone that's willing to take big steps of faith, He does wonderful things in them and through them. Cuando Dios encuentra a alguien que está dispuesta a dar grandes pasos de fe, Él trabaja en y a través de esa persona. God's looking for people today that He can use, that'll take big steps of faith for God. El día de hoy Dios está buscando personas que tengan gran fe, que estén dispuestos a dar grandes pasos de fe. Are you that person? ¿Eres tú esa persona? Are you that person that's willing to say, I have a big God, and I'm going to take big steps in my God, and let's find out what happens. ¿Eres tú esa persona que está dispuesto a dar grandes pasos de fe, que dice, yo tengo un Dios grande, por eso voy a dar grandes pasos de fe y a ver qué es lo que sucede? Remember what your pastor tells you almost every week. God always blesses big steps of faith. Always. Recuerda lo que el pastor Mike nos menciona casi cada semana. Dios siempre bendice los grandes pasos de fe. If you are willing to take big steps of faith, you are going to see God move in your life like you've never seen before. Now, it's not easy. That's why most people never do it. But big steps of faith, God honors always. Si tú estás dispuesto a dar grandes pasos de fe, prepárate para ver grandes cosas en tu vida. Por eso es que no sucede tan seguido, porque no mucha gente da grandes pasos de fe. We'll finish up this morning by reading verses 13 and 14. Vamos a terminar leyendo versículos 13 y 14. Verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it's written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. So here at the end of this section, Paul brings up Jesus. Así que al final de esta sección, Pablo menciona a Jesús. Specifically, Paul brings up what Jesus has done for you. Do you see that there in verse 13? Y específicamente menciona lo que Jesús ha hecho por ti. Lo puedes ver ahí en el versículo 13. Let's read verse 13 again, because it tells us what Jesus has done for every one of us as Christians. Vamos a leer de nuevo el versículo 13 porque nos habla de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. You know, one of the main biblical names for Jesus is Redeemer. ¿Sabes que uno de los grandes nombres bíblicos para Jesús es Redentor? Jesus is our Redeemer. He has redeemed us. This is a very important biblical word. Do you know what it means? Jesús es nuestro Redentor. Él nos ha redimido. Es una palabra bíblica muy importante. ¿Sabes qué significa? Well, the Greek word redeemed that Paul uses here, very important words, it's exagerazo. La palabra griega que Pablo está usando aquí como redimido es exagerazo. And here's what it means, definition. To purchase a slave for the purpose of setting them free. Y la definición es comprar a un esclavo con el propósito de liberarle. That's what Jesus did on the cross. He purchased slaves for the purpose of setting them free. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él compró esclavos con el propósito de liberarles. Let me ask you a question about that. Déjame hacerte una pregunta al respecto. Who are these slaves that Jesus redeemed? ¿Quiénes son estos esclavos que Jesús redimió? You are. Tú eres. Tell your neighbor, I was a slave. Dile a tu vecino, yo era esclavo. Tell him, I was a slave. Dile, yo era esclavo. We all were. Todos lo éramos. If you're not a Christian, change it a little bit. I'm still a slave. Tell him that, if you're not born again. Si no eres cristiano, cámbiale un poquito y di, soy todavía esclavo. Yeah. We were all slaves. Todos éramos esclavos. Slaves to what? ¿Esclavos de qué? The sin. Del pecado. Okay? Every non-believer is a slave to sin. Why? They cannot do anything to fix their sin problem. Todo no creyente es esclavo del pecado y es que no pueden hacer nada para resolver su situación. They can be good, they can be nice, they can help old ladies across the street, they can buy groceries for homeless people. They still have the sin problem. They're still slaves.
pueden ser personas agradables, pueden ayudar a viejitas a cruzar la calle, comprar despensas para regalarlas a la gente, pero de todas formas siguen siendo esclavos del pecado y no pueden solucionarlo. Only Jesus can fix the problem. Solo Jesús puede resolver ese problema. And that's why on the cross Jesus took our sin. Y es por eso que en la cruz Jesús tomó y cargó nuestro pecado. Listen to how Peter put this, 1 Peter 2:24. Mira cómo lo describe Pedro en Primera de Pedro 2:24. He, Jesus himself, bore our sins in his body on the tree so that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Do you know that the Bible tells us the exact moment that Jesus took your sins upon him on the cross? Do you remember when that moment was? ¿Sabes que la Biblia nos menciona el momento exacto en que Jesús cargó tus pecados en la cruz? Jesus on the cross, what does he say the moment the Father puts your sin on him? ¿Qué es lo que Jesús dice sobre la cruz en el momento en que el Padre pone todo tu pecado sobre él? He says this, my God, why have you forsaken me? Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Why does that happen? Remember, God's a perfect holy God. ¿Por qué sucedió eso? Recuerda, Dios es un Dios santo y perfecto. Jesus lived a perfect life, so they've always had perfect fellowship, never been out of fellowship in eternity. Jesús vivía la vida perfecta, entonces él y Dios tenían esa relación perfecta. And then the Father puts your sin on Jesus on the cross. The Father cannot be with sin, so he turns his back on the Son, separating himself because the Son now has our sin on him. De manera que cuando el Padre derrama nuestro pecado sobre él, entonces él tiene que darle la espalda a Jesús porque él no puede estar en la presencia del pecado y entonces es cuando se separa de él. And that's the moment Jesus took your sin. He says, Father, you've forsaken me, you've turned your back on me, and I know why, Father, it's because I have the sin of my people, but I'm willing to do it because I love them and want to save them. Y ese es el momento en que Jesús toma tu pecado y carga tu pecado y él dice, Padre, me has abandonado, pero sé por qué es porque yo estuve dispuesto a pagar por mi gente. Through his death, burial, resurrection, Jesus finished the work that the Father had given him. A través de su muerte, entierro y resurrección, Jesús completó la obra. As the Redeemer, he made redemption available for all people, all. Como un redentor, él hizo la redención disponible para todo. Forgiveness and salvation is now available to all. By faith. El perdón y la salvación es ahora disponible para todos por fe. Because Jesus finished the work, you as a Christian are justified by faith. Porque Jesús terminó la obra, tú ahora eres justificado y declarado justo y santo por fe. As we finish up today, I want to remind you of the importance of Galatians 3:11. Así que al terminar esta tarde queremos recordarte la importancia de Gálatas 3:11. The verse that transformed the history of the church. Galatians 3:11, the just shall live by faith. El versículo que transformó la historia de la iglesia, Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Your homework this week is to spend a little time like Martin Luther spent his time. Tu tarea esta semana es pasar un tiempo en este versículo como lo hizo Martín Lutero. Alone with God and his Bible, Martin Luther simply thought about, believed this truth that the just shall live by faith. Martín Lutero, al leer esto, él creyó, él lo recibió. As he started thinking about that, a smile came on his face. You know why? Al estar pensando en esto, él sonrió. ¿Y sabes por qué? Because he realized, I'm already just in the eyes of the Father. I'm already righteous and holy. Porque él se dio cuenta y dijo, ya soy justo, ya soy declarado justo y santo ante el Padre. I don't deserve it, I could never earn it, but that's what the Bible says, I receive it, that's such good news, God. Él dijo, no lo merezco, pero lo recibo, y son tan buenas noticias. Martin Luther realized he had been justified simply by believing. Martín Lutero se dio cuenta de que él había sido justificado simplemente por creer. That truth set him free. Esa verdad le liberó. I want you to think about this truth this week. Así que queremos que pienses sobre esta verdad esta semana. As you think about the just shall live by faith, I want you to ask God, would you apply this to my life? Would you show me why this is important and how I can live this out? Al pensar sobre esto, que el justo por la fe vivirá, pídele a Dios que te diga cómo puedes aplicarlo a tu vida. Would you use this truth, God, to set me free today? Pídele, Señor, usa esta verdad para liberarme hoy. And remember, friends, Jesus loves you so much, and that's why you've been justified
by faith. Y recuerda que Dios te ama muchísimo y es por eso que has sido justificado por fe. We finish up today, believers, most important part of the service. Please don't get up and distract anyone. Simply be praying for those that need to hear this final part of our sermon. Al terminar este sermón el día de hoy, queremos invitar a todos los creyentes que por favor se mantengan en su lugar y que se mantengan en oración al llegar a esta parte tan importante del sermón. I want to end by talking with those of you that are visiting us the first time today.